Hola amigos, bienvenidos una semana más a Palabra que da vida y bienvenidos además en un día muy especial. Hoy es el día primero de año, es también domingo, coinciden ambas fiestas y como todos los primeros de año, la Iglesia nos pone delante de los ojos a la figura de Santa María, la Virgen María. Hoy es Santa María, Madre de Dios. Así que yo quiero comenzar deseándoles un feliz y santo año nuevo y quiero comenzar también haciendo mío ese propósito que seguramente todos nos hemos hecho en la noche pasada o en la mañana de hoy. Año nuevo, vida nueva. Es decir, comenzamos un nuevo año y queremos que nuestra vida sea nueva, que nuestra vida sea mejor, que nuestra vida sea más feliz. Y nada mejor para poder conseguir ese sano deseo que intentar hacer lo que la Iglesia hoy nos propone, es decir, nada mejor que poner a la Virgen María ante nuestra mirada para intentar ser como ella. Eso es lo primero que quiero destacar en esta pequeña meditación sobre la fiesta del día. Lo primero que quiero destacar, ¿por qué no es lo que habitualmente nosotros nos proponemos al fijarnos en la Virgen? Hay algo muy importante, de lo cual hablaré después, que es la misión de María como nuestra protectora. Pero nos olvidamos de lo que debería de ser más importante que acudir a ella a pedir ayuda. Nos olvidamos de que, ante todo, María es nuestro modelo. Por lo menos en nuestra espiritualidad, la espiritualidad del agradecimiento, que es un poco la que intento difundir a través de estos pequeños programas, en nuestra espiritualidad la Virgen María se nos presenta como aquella que nos sirve de punto de referencia para saber en cada momento qué tenemos que hacer, cómo poder amar al Señor. Nadie como la Virgen nos enseña a amar a Jesús, nadie como María, como la Madre de Dios, como la Madre de Jesús, nos enseña qué tenemos que hacer para contentar al Señor. Si nosotros amamos a María, tenemos que intentar ser como María. Y si nosotros queremos amar a Jesús, tenemos que intentar ser como María. Por lo tanto, al comenzar el año, con estos deseos que tenemos de llevar una vida mejor y de ser mejores personas, también de hacer más felices a los que nos rodean para ser también nosotros más felices, de verdad, pongamos a María en el primer lugar de nuestra vida, después de Cristo, lógicamente, pongamos a María delante de nuestros ojos, delante de la mirada de nuestro corazón, para intentar ser como ella. Y pidámosle a ella que nos enseñe a amar a Jesús como ella le amó, que nos enseñe a ser Eucaristías vivas, que nos enseñe a tener un amor puro hacia el Señor, no un amor manchado por ningún tipo de miedo o de egoísmo, que nos enseñe a agradecerle a Dios por todas las cosas buenas que nos ha dado, por ejemplo, en el año transcurrido, por todas las cosas buenas que nos va a dar en el año que comienza, que nos enseñe a agradecer porque ella es la maestra, la mejor maestra en esto. Y sí, a continuación, lógicamente, también podemos fijarnos en ese otro aspecto importantísimo de la Virgen María, María como protectora, como aquella que nos cuida, como aquella que ejerce de madre de nosotros, precisamente por encargo de Jesús. Y tenemos el derecho de acudir a la Virgen María a pedirle ayuda, a decirle: Madre, necesito tu protección para mí y para los míos, necesito tu protección también para mi país, para el mundo. Te quiero pedir en esta jornada, pues, que la paz reine, que acabe el terrorismo, que exista justicia en la tierra, que pueda yo superar las dificultades que tengo delante de los ojos, que ya sé que existen, o aquellas otras que aún no conozco, pero que naturalmente vendrán. Madre, te pido tu ayuda, te pido tu cuidado, te pido tu protección, porque yo sé que tú estás ahí siempre para ayudarme. No olvidemos aquellas hermosísimas palabras de la Virgen al indio San Juan Diego, allí en Guadalupe, cuando le dijo: no te preocupes, aquí estoy yo, que soy tu madre. Nosotros acudimos a ella a decirle: demuestra que eres madre, y ella suele cumplir siempre muy bien su misión protectora, su misión maternal. Pero tenemos que acudir también a ella a decirle: María, quiero aprender a amar a Jesús como tú. María, quiero ser como tú. Que Dios nos ayude y de verdad les deseo un feliz año nuevo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.